el grunge, lo repito, me parece un género que aportó mucho a la música, que hubo muchos grupos que el mismo Nirvana, yo compré el disco Nevermind, recuerdo que lo ponía mucho, me gustaba la música que hacía Nirvana. Pero nada es casual, y los mensajes subliminales existen. Y no hablo de los mensajes subliminales de Judas Priest, de Black Sabbath, de los Beatles, no, estoy hablando de algo que es palpable y es demostrable. Pero para poder explicarlo, tenemos que remontarlo un poco hacia el pasado. Vamos a remontarnos a lo que era la guitarra eléctrica, en lo que eran los solos de guitarra en el rock. A finales de los años 60 y en los años 70, los solos de guitarra eran larguísimos, eran unas epopeyas, duraba más un solo de guitarra en una canción típica de los años 70 del rock que la misma parte cantada. Hay canciones que pasaron a la historia por sus solos de guitarra largos, como por ejemplo Stairway to Heaven, Escaleras al Cielo de Led Zeppelin, o la misma Hotel California de Eagles. Y así fue durante todos los años 70. ¿Qué pasa en los años 80? Que en los años 80 hay dos elementos que entran en acción. Uno es las radios, el crecimiento de las radios, del crecimiento como negocio por un lado y como difusión de lo nuevo que había en la música. En los años 80, las radios peleaban por ser ellos los primeros en radiar una canción nueva de un grupo famoso o ser ellos los primeros en haber radiado algo de un grupo nuevo. Los mismos DJs tenían como parte de su trabajo conseguir nuevos talentos, conseguir nuevos grupos que presentar en las emisoras, que difundir su música. Todo lo contrario a lo que hay ahora, por cierto, que solamente suena la música de antes y lo que es nuevo está totalmente vetado. Este crecimiento de la radio y ese volumen de nuevos talentos y de nuevas canciones y esa competencia por transmitir siempre lo más reciente hacía que no hubiera tanto espacio para todo, para esas canciones largas, para esos solos largos de guitarra. Y comenzaron a ver que las canciones tenían que ser más cortas para poder ser difundidas y que para que pudieran tener impacto. Pero más allá de la radio estuvo un elemento mucho más poderoso que era la MTV. Y los minutos en televisión siempre han valido oro. Entonces MTV no podía transmitir un video que fuera de un grupo nuevo, desconocido, que durara más de 5 o 6 minutos. Una canción de 3 minutos, 3 minutos y medio, sería el tope para poder ser transmitida por MTV. De hecho, canciones que fueran más largas iban a ser cortadas. ¿Y dónde las cortaban? En la parte del solo de guitarra. Un ejemplo de ello es Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine tenía una versión para MTV donde no tenía uno de los solos de guitarra. Sweet Child O' Mine tiene 3 solos. Bueno, cortaban un solo para la emisión de MTV. ¿Qué pasó con los guitarristas? Que los guitarristas se dieron cuenta que entonces tenían ellos que acortar el solo de guitarra porque tenían menos tiempo para hacerlo. Y eso trajo una consecuencia muy positiva. Y era que había menos tiempo que perder y entonces había que condensar lo mejor que pudiera dar cada guitarrista para ese corto espacio de tiempo que tenía. Entonces eso hizo que las canciones en los 80 tuvieran un punto climático, que era el punto del solo de guitarra. Cuando la canción iba, subía, bajaba, podía tener su dinámica, su puente, su estrofa, su estribillo, pero cuando llegaba el solo de guitarra, era la parte climática de la canción, era la parte donde la canción subía y donde entraba el guitarrista como protagonista a demostrar todo lo que podía tocar. ¿Qué pasa cuando aparece Nirvana? Y aquí es donde yo digo que nada es casualidad y los mensajes subliminales existen. Nirvana, en el afán de Kurt Cobain por acabar con la imagen del rockstar, hace algo subliminalmente que acaba también con la imagen del Guitar Hero. Cuando escuchas Smell Like Teen Spirit, en ese espacio donde supuestamente, según la estructura que venían trayendo las canciones durante las últimas décadas, en ese espacio donde iba a aparecer el solo de guitarra, la parte climática, ¿qué hace Kurt Cobain en Smells Like Teen Spirit? Hace un pseudo solo, como si estuviera cantando, o sea, es la misma melodía que hace la voz, no hace nada nuevo, la canción no sube, más bien baja. Aquí tengo la chuleta porque me vine preparado. Y en el minuto 2:56 está el mensaje subliminal. Es donde está en pleno solo de guitarra sonando y aparece una imagen de Kurt Cobain haciendo un tapping. Algo totalmente absurdo. En esa canción no suena tapping y él aparece durante 3 segundos haciendo un tapping. Pero no es casualidad porque lo repitió en el videoclip de Lithium. Y aquí está la chuleta para que lo compruebe.
En el minuto 2:33, donde debería venir el solo de guitarra climático que nos tenía acostumbrado a la música y los grupos de los años 80, no hay nada. Queda sonando el bajo y la batería sin guitarra, pero en el video aparece Kurt Cobain haciendo un solo con la guitarra, como se la ponía Edward Van Halen casualmente, en forma horizontal, como si estuviera haciendo algo muy complejo, pero no está sonando nada. En el concierto de Nirvana, Unplugged, cuando va a comenzar el solo de la canción The Man Who Sold the World, Kurt Cobain equivoca una nota y desafina notablemente. Eso es algo totalmente normal, a cualquiera le puede pasar en un concierto en directo equivocarse una nota. Lo normal en estos casos es que en edición eso se arregle, pero Kurt Cobain decide dejarlo así, tanto para la mezcla final del disco como para la mezcla que iría para el video. ¿Qué pasa? Que los conciertos de MTV Unplugged estaban en su pleno apogeo, era el boom de los 90, un concierto Unplugged donde tuvieras a tu banda favorita tocando casi que al desnudo, pues con instrumentos acústicos. Era una coproducción con la cadena televisiva musical más importante de todos los tiempos. Pero él decide dejar ese error así. Y no bastando con esto, él decide que esta sea la canción o el sencillo promocional tanto del disco como del video. O sea, no solamente fue que dejó el error, sino que decidió que ese fuera el sencillo, el que lanzaría la promoción tanto del video del Unplugged para MTV como para el disco de Nirvana. Lo más cumbre de todo es el éxito arrasador que tuvo esta canción. Pudo haber escogido cualquier otra porque, de hecho, esta canción ni siquiera era de él, esta canción es de David Bowie y las regalías, pues, por derecho de autor iban a ir a David Bowie, no iban a ir a Nirvana. Pero esto era como que su sueño hecho realidad, el poder lograr lo que los productores no le permitían, que la guitarra sonara mal, en este caso hasta desafinada. Y lo más cumbre de todo, es que esa canción sigue siendo hoy en día una de las canciones que más suena de Nirvana en todas las emisoras del mundo. Y el video sigue siendo uno de los videos más vistos de Nirvana en las plataformas de video. Esto es para darnos una idea de lo que un rockstar podía lograr en una generación. Escuchar algo desafinado y que tuviera tanto éxito porque lo hacía el rockstar. Y eso no es casualidad. Y cuando tú eres un influencer de verdad, como lo fue Kurt Cobain, que movía masas, que llegó a dominar toda una generación, la generación X, cuando tú eres un influencer y tú mandas un mensaje, ese mensaje es peligrosamente recibido por la gente que tú manejas. ¿Qué pasó a partir de allí? Que la imagen del guitarrista virtuoso se vino al suelo. El rechazo era tal que el mismo Gilby Clark, compañero de Slash en Guns N' Roses, cuenta que una vez salían de un sitio y había un grupo de jóvenes señalando a Slash. Eso era algo muy normal, pues que siempre pasaba. Y ellos pensaban que eran unas personas que iban a pedir un autógrafo o algo así. Y no, era todo lo contrario. Era un grupo de jóvenes que se estaban burlando de Slash. Slash pasó de ser la imagen icónica del rock para ser la imagen de la burla. Para ser el motivo de burla. Y no solamente es esta anécdota, hay muchas. El mismo Steve Vai dijo en una entrevista que cuando apareció el grunge, pues todo lo que oliera a guitarrista virtuoso era desechado, era rechazado. Había como que un movimiento en contra de lo que fuera tocar bien la guitarra. En los años 80, tener una Superstrat era como tener el martillo de Thor. Era el sueño de todo guitarrista, tener una Superstrat. Pero no bastaba con tener ese martillo. Había que saber usarlo, había que saber manejar esos poderes. Y eso requería estudio, eso requería aprender las escalas, eso requería aprender las técnicas. Aprender a leer música, necesitabas conocer de teoría, necesitabas conocer de dónde venían esas escalas. Si tú querías tocar con Wee Mastin, tú tenías que saber lo que era una escala disminuida, un acorde semidisminuido, tenías que aprender. No tenía otra manera de poder utilizar ese martillo si no estudiabas, si no te dedicabas, si no practicabas y si no aprendías. Para poder tocar una canción de Nirvana, no necesitas más que saber colocar tres dedos. Y eso ya es suficiente, porque con un acorde de quinta puedes tocar todas las canciones de Nirvana tranquilamente. Entonces no requiere de estudio. El joven que quería aprender a tocar guitarra en los años 90 para poder sonar como sus ídolos
No necesitaba aprender música, no necesitaba estudiar teoría y solfeo, no necesitaba ni siquiera una buena guitarra, porque una de las características que tenía el sonido de Nirvana, y era una guerra interna que tenía Kurt Cobain, era que él quería sonar mal. Él cuentan los técnicos que lo grababan en su Roddy, que se presentaban en el estudio con una serie de pedales conectados unos con otros, de mala manera. Solo usaba dos, Kurt Cobain usaba un chorus para las estrofas, para todas las estrofas, y un pedal de distorsión para los estribillos, para todos. Más nada. Pero él se aparecía con un montón de pedales, y entonces le decían, pero ya va, ¿por qué no dejas nada más los pedales que vas a usar para que no haya tanto ruido, tanto interferencia, tantos cables? Y su respuesta es que yo quiero que suene mal. Kurt Cobain nunca estuvo conforme con el sonido del disco Nevermind. Para mí el sonido del disco Nevermind fue revolucionario. Fue una cosa que de verdad ningún disco sonaba con esa potencia, con esa garra. Claro, no le podemos quitar mérito nunca musicalmente a los integrantes de Nirvana, a Kurt Cobain. La energía con la que tocaban ellos era una energía que remontaba a los tiempos del punk. Con la diferencia que en los tiempos del punk había cabida para todos, aquí no había cabida para más nadie. Y esa energía estaba bien plasmada en los discos y estaba muy bien producida. Y eso a él le tenía una guerra interna, no le gustaba cómo sonaba, porque sonaba muy bien. Muy pocos sobrevivieron al grunge. Vuelvo y repito, había músicos excelentes que manejaban este género, pero una vez que aparece el grunge y una vez que aparece Kurt Cobain, la guitarra deja de ser lo que fue hasta ese momento. Pero la historia continuaría, la guitarra seguiría evolucionando, la música seguiría evolucionando, porque la música es como el ser humano, su evolución es indetenible. Y vendrían otros géneros y vendrían otros músicos. El grunge moriría o se diluiría a partir del año 96. Pero la guitarra eléctrica, como símbolo, la guitarra eléctrica, como ese arma indestructible, como emblema generacional que había sido en las décadas anteriores, ya nunca volvería. Kurt Cobain se montaba en un escenario y usaba la guitarra para luego destruirla. Lo mismo hizo en la vida real.